La realidad psicológica en esta crisis, la verdad es que ha sido desconocida hasta el momento y por eso precisamente hemos presentado estos resultados, porque hay una necesidad muy clara de saber, pues, no solo cómo está la población general al respecto, sino también cómo están las personas que han tenido la infección a nivel psicológico y a nivel emocional. Entonces, hasta ahora hemos tenido bastante información o limitada información al respecto de tratamientos y la patogénesis de la infección, pero ahora es necesario que vayamos dando paso a poder conocer la realidad a nivel de un impacto más a nivel emocional.